Preguntas a la historia. ¿Qué es un pleonasmo? El pleonasmo es una figura de adición que consiste en utilizar palabras superfluas que resultan innecesarias o redundantes. Ver con los ojos, oír con los oídos o hablar con la boca son ejemplos de pleonasmo. También lo son vivir la vida, soñar un sueño, subir arriba o bajar abajo. En el habla corriente no es raro su uso en protagonista principal, persona humana y en otros muchos. Es lo que coloquialmente conocemos como perogrulladas, como en se pintan paredes a domicilio. Es un procedimiento muy rentabilizado en chistes y en escritos cómicos. Sin embargo, y aunque gramaticalmente los clásicos ya lo rechazaban como solecismo o error lingüístico, su empleo literario no resulta superfluo. Como cuando escribe Pedro Salinas, «Hoy estoy besando un beso». El pleonasmo enfatiza lo referenciado y hace que nuestra imaginación se detenga en ello. Rosa María Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.